Cerro y demos presión. Los noveles invictos puestos a prueba esta noche con rivales realmente muy duros. Sobre todo que saben sufrir. Se aguantan todo, ¿eh? Este se aguantó todo. Insiste Maidana con la descarga del cuerpo. En dos minutos se aguantó todo. Y además te recibe de contragolpe con pretensiones de sentarte. Sonríe Ruiz, parece disfrutar la pelea. La historia vuelve a repetirse, como dice el tango. En otro peso, en otro quilaje. Con otros protagonistas. Boca abierta de Cristian Ruiz. Se repliegue, cuidado las cabezas, le marca Estela. Segmento final del primer asalto. Va buscando Maidana meter la última mano. Está cortado Ruiz. Está cortado Ruiz. Paso atrás. Se para rápido Estela, los rincones. Terminó, mis amigos, el primer round. Fútbol de ascenso. Fútbol de ascenso. Polvo. Mañana en Days Sports. Tenés un 10. 18, ya estamos en la segunda vuelta. Maidana Ruiz. Un pésimo trabajo del rincón con una desprolijidad en la vaselina de Ruiz. Creo que debió ahí corregir también Estela. Higienizar. Allá. Se olvidaron de ponerle el bucal al pobre Ruiz. Lo empancharon tan mal con vaselina que le taparon medio ojo y lo mandaron box. Es la inexperiencia de los rincones del boxeo de nuestros días. 2-22, 2-21, 2-20. Tiene excesiva vaselina. El reglamento dice que se debe poner moderadamente. De lo contrario, el árbitro tiene que exigirle al rincón que le pase la toalla para dejar la cantidad reglamentaria. De lo contrario, si uno lo llena de vaselina la cara, los golpes van a resbalar. Pero bueno, este muchacho se ríe, no sé de qué. Pelea con esa expresión, disfruta si la pelea. Segundo round, mis amigos, combaten a cuatro el hombre del pantalón negro, Marcos Maidana. Él fue representante argentino en el Mundial de Bangkok. Y anduvo muy bien. Él fue el clásico rival de Walter Matisse. Pelearon varias veces en el amateurismo. Y hoy quieren ser los líderes del peso welter en el plano rentado. Va llaveando Maidana. Atención, pellizco al mentón de Ruiz. Le pide en profundidad a Maidana, que achica y se lanza. Va cargando el santafesino. Voló la toalla y se acabó, se acabó, se acabó. Lo sacó Saucedo. Lo sacó Saucedo, le tiró la toalla. Dijo basta. Dijo basta, viendo la diferencia de potencial. Y antes que la misma sea ejecutada por Marcos Maidana, Marcelo Saucedo tiró la toalla y dijo: se acabó, técnico 2, técnico 2, técnico 2, técnico 2. Sin lucimiento, siendo superior, pero cuando nadie lo esperaba. Al menos hasta el momento, el chino Maidana metió victoria. Técnico 2, técnico 2, técnico 2. Se acabó la pelea. Y el mismo rincón que con esa torpeza y vaselina lo mandó a la guerra, mandó bandera blanca de rendición. Una más, ganó el invicto. Técnico 2 para Marcos Maidana. Marcos René Maidana, de 65-350, le ganó por nocaut técnico en la segunda vuelta al minuto y 57 segundos por toalla a Cristian Pablo Gastón Ruiz, de 65-950, que queda con 2-8-1, con 1 en un total de 11 peleas. Mantiene de esta manera Marcos Maidana su 3-0 con 3 knockouts. Knockout técnico al minuto 57, era ampliamente superior. Estaba sufriendo demasiado Ruiz y el rincón se apiadó del hombre que dirigía. O sea que una cosa se compensa con otra. Me parece muy bien. Quería destacar también la velada que anoche se hizo en Comodoro Rivadavia, en el club de socios fundadores de Comodoro Rivadavia, ante unos 2.500 espectadores.
donde Walter Matisse, pasado de welter, le ganó por nocaut efectivo en el segundo round a Facundo Tolosa. Los dos con 67.5 en 2 minutos 40 segundos. Lucas Matisse, de 65.5, descalificación 3 a Bernardino González, que debutaba con 65.5. Lo descalificaron a González porque le dio un cabezazo y lo lastimó a Lucas Matisse. Y en la otra, Héctor Saldivia, nocaut técnico en el 3 sobre Claudio Montiel. 62 y 66.5 para Montiel. Una linda velada anoche en Comodoro Rivadavia. Y Walter Matisse, en peso welter o super welter, vamos a decir welter, ya llega a 18-0 con 17. Interesante el nocaut, que previsible. Facundo Tolosa es realmente un welter junior. Fallo de la pelea. Ganador por nocaut técnico en el segundo round, el santafesino Marcos René Maidana. Marcos Maidana, Marcos Maidana. Ganó el hombre de Santa Fe, el plano para él. Aplaude la especial y tras la pausa volvemos con boxeo de primera al ring de la FAB. Fútbol de ascenso. El porvenir.